Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mary y hoy os traigo un vídeo de limpieza para motivarnos a dejar nuestra casa organizada para el día siguiente antes de ir a dormir. Lo primero que he hecho es prepararme una infusión y le voy a poner hielo porque con este calor es imposible tomarse una infusión con el agua hirviendo. Y esta rutina que vais a ver hoy es la que hago todas las noches antes de ir a dormir, pues para dejar mi casa organizada para el día siguiente empezar con buen pie. Por supuesto, somos personas, somos seres humanos y a veces estamos cansados. Y no pasa nada si un día pues dejamos todo para el día siguiente, pero os puedo asegurar que hay una diferencia abismal entre dejar la casa recogida por la noche y levantarte con todo organizado y tomarte el café tranquila o tranquilo, que levantarte ya con todo desordenado y tener que empezar de buena mañana limpiando. Así que si no tienes todavía este hábito, te animo a que lo intentes porque va a marcar un antes y un después en tu vida. Además, sabemos que en una casa no se para y si en algún momento dejas de limpiar, se va acumulando todo, se acumula lo de antes con lo de ahora y después hay que hacer muchísimo más trabajo. Normalmente por la noche siempre empiezo por la cocina porque es lo que peor está después de cenar y lo primero que he hecho es vaciar el lavavajillas que lo tenía por recoger y ya sabéis que esto es lo primero que hay que hacer porque si no se nos acumula todo. Mi marido ya estaba descansando en la cama porque bueno, ayer os comenté que lleva unos días muy fastidiado de la espalda. Por eso no pudimos subir vídeo ayer domingo como de costumbre y estáis viendo este vídeo hoy lunes. Así que mientras él ya está en la cama, pues yo aprovecho para recoger, para limpiar. Es mi momento a solas, mi momento de desconexión. Me sirve pues para relajarme y la verdad es que es un momento muy necesario para mí. Vais a ver que la limpieza de hoy es muy rápida, es simplemente pues recoger y limpiar lo que se ve, lo que se ha ensuciado, para lo que os digo, dejar la casa bien para el día siguiente. No es una gran limpieza, ni una limpieza a fondo, y en mi caso porque estoy grabando y bueno, tardo más porque tengo que estar cambiando la cámara y demás, pero si no tuviera que grabar y fuera a tiro hecho, yo creo que no tardaría ni media hora. Después de meter todas las cosas sucias en el lavavajillas, voy a fregar a mano las cosas que no meto dentro del lavavajillas. La sartén, los utensilios de madera, las tijeras, bueno, cositas así, que la verdad no es mucho porque lo que os digo, pues voy intentando limpiar siempre después de utilizar las cosas. Normalmente esto no es algo que haga cada día, pero cuando ya veo que el culo de la sartén, como veis, está un poco negro, pues le doy con estos polvos de Mercadona, que por cierto ya no los venden, pero son como los Bim de toda la vida, si queréis probarlos. Y cojo el estropajo Nanas y voy frotando y vais a ver lo bien que queda el culo. Queda prácticamente nuevo. Yo es que prefiero utilizar este producto porque el limpiador de chimeneas y el limpiador de hornos de Mercadona son productos muy muy fuertes. Bueno, el olor es tremendamente fuerte y prefiero utilizar productos menos agresivos. Con lo cual, pues lo que os digo, si os fijáis, con un poquito que rasquemos ya se queda prácticamente la sartén nueva. So
Y ahí tengo mi serie puesta. La verdad es que cuando no tenía la tablet me ponía el móvil, pero es algo que siempre he hecho y es un buen método, un buen truco que os recomiendo, pues para todas aquellas personas que a lo mejor no tenéis ganas de limpiar o que no os gusta limpiar, que os cuesta más, pues probadlo porque de verdad cambia totalmente el limpiar sin nada, sin música, sin ver una serie, sin nada, a poneros algo que os entretenga, que os guste, que bueno, de verdad probadlo y me contáis porque es un truco que funciona muy muy bien. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Siempre después de fregar me gusta secar bien toda la zona porque no soporto los charquitos de agua, las salpicaduras. También es muy importante secar los dispensadores de jabón, si los tenemos sobre una bandeja también la bandeja, porque es una zona con que se coge moho y humedad con mucha facilidad. En cambio, si lo mantenemos seco no pasa. Para limpiar la placa de inducción utilizo este spray de Mercadona, que es especial para placas de inducción. Si lleváis tiempo conmigo estaréis hartos de verlo, pero es que de verdad este limpiador es maravilloso. Si no lo habéis probado y tenéis inducción, estáis tardando porque yo no lo cambio por nada. Ahora voy a limpiar las encimeras y bueno, el frontal de la cocina, los azulejos. Los voy a limpiar con el multiuso spin, que ya me queda poquito y prefiero gastarlo porque he comprado limpiadores nuevos y bueno, ya pues no puedo comprar más hasta que no termine los que tengo, así que prefiero gastar este y así os hablo de él en un próximo vídeo de productos terminados, que ya estoy acumulando bastantes cosas y ya prontito va a caer un vídeo de este tipo. Ahora muy rápidamente voy a limpiar los armarios de la cocina por fuera porque son de alto brillo y están todo el día los dedos marcados. Tengo que estar con el trapito limpiándolos constantemente. Los limpio normalmente con una mezcla de agua y alcohol de limpieza que los deja súper bien y utilizo una bayeta especial para cristales. La mampara de la cocina, como es de cristal, la limpio también con la misma mezcla. Lo siguiente que voy a hacer es sacar de la secadora estos trapos de cocina que los tenía pues por doblar y por guardar, así que como no tardo ni 3 minutos en hacerlo, prefiero dejarlo ya listo y así al día siguiente una cosa menos que tengo que hacer. Y ahora antes de ponerme con el salón voy a ponerle a Diva vaselina porque la voy a llevar a la habitación a dormir. Y esto es algo que hago todas las noches, le pongo vaselina en las almohadillas de las patitas y en la naricita porque tiene muchas grietas, lo tiene muy reseco y bueno, pues es algo que hago para hidratar y la verdad es que le va muy bien y le gusta mucho. Cuando era más joven esto no le pasaba, pero ya empieza a tener una edad y son cositas que van saliendo con los años. De todas formas, creo que son cuidados que nuestras mascotas los van a agradecer, tengan la edad que tengan, porque igual que nosotros nos hidratamos la piel, pues es algo que podemos hacer por ellos, no nos cuesta nada y les aporta una sensación de confort y bienestar muy grande. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as... Ahora ya sí que me pongo con el salón.
Va a ser muy rápido porque lo único que voy a hacer es limpiar las mesas, ordenar el sofá, colocar bien los cojines. Voy a colocar también los mandos en su cajita para que no estén por ahí por en medio porque bueno, ya me voy a dormir. Y claro, es de noche, no puedo ponerme a hacer ruido pasando el aspirador ni nada. Así que voy a limpiar esta mesa primero. Hoy voy a utilizar este limpiacristales de Mercadona, que así como limpiacristales comercial, que no sea lo que preparo yo con agua, vinagre y jabón para platos, es mi favorito, es el que más me gusta. Y además tiene doble función porque con él podemos limpiar las lámparas de cristal como las que tengo yo en el comedor. Así que para mí, si tengo que quedarme con un limpiacristales comercial de los que he probado, me quedo con este. Ahora voy a colocar bien los cojines del sofá, que no tardamos ni 2 minutos, y por la mañana cuando entras al salón es que es otra historia. Entrar y ver todos los cojines desordenados ya parece que la casa esté fatal, en cambio si lo encontramos todo ordenado y bien colocado parece que la casa esté limpia, aunque en realidad no lo esté. También voy a despejar la mesa de comedor que había estado aquí trabajando, voy a limpiarla un poquito de las marcas y demás y voy a colocar bien el centro de mesa para que se vea todo perfecto. Y ya por último voy a pasar la mopa con estas toallitas para suelos que son de Mercadona. A mí me gustan mucho porque están un poco humedecidas y además huelen muy bien. Y recogen toda la pelusa, todos los pelos, todo lo que hay en el suelo lo van recogiendo. Y pues como os digo, es tarde, es de noche, no podemos pasar el aspirador. Y pues no sé, terminar la limpieza haciendo esto me deja como una sensación de limpieza mucho más grande. Y bueno, vais a ver que yo no sé qué pasa, pero por mucho que pase el aspirador, la mopa, es que tantas veces la paso, tantas veces sale porquería. Y eso que en nuestra casa no entramos con zapatos de la calle, no te quiero decir si entráramos con zapatos de la calle, pero bueno, os voy a enseñar cómo acaba la mopa y vais a ver todo lo que recoge. Mirad todo lo que ha recogido, parece mentira, ¿verdad? Lo bueno de estas toallitas es que cuando terminas las tiras a la basura y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestra casa antes de ir a dormir. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Os voy a dejar por aquí también mi Instagram por si queréis seguirme por allí para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.